El Victoria se reporta listo para el juego contra San Juan de Quemistán este próximo fin de semana. Está motivado, está decidido para enfrentar un partido importante donde nosotros tenemos ventaja, pero queremos asegurar el partido, queremos hacer un partido competitivo, un partido que sea nuestro. Los muchachos hoy trabajaron de lo mejor, ellos están comprometidos de que podemos pasar la llave. Conocen los defectos y virtudes de este equipo adversario ya, ¿verdad, profe? Sí, nosotros ya tenemos un análisis a lo que juega el equipo en su casa y pues lo que reflejó el equipo en el segundo tiempo del San Juan, eso va a ser el trabajo de ellos en su casa. El juego de ellos directo se caracteriza por juego directo, buscando a sus jugadores por los extremos y pues nosotros ya nos hemos trabajado conforme a esa realidad de juegos. El médico del Victoria, Alan Menjivar, tiene un análisis del jugador del Club Deportivo Victoria. Bueno, pues gracias a Dios, pues casi el equipo está completo, solo con la baja de Davadí, que tiene ahí un problema alejado a lesiones, entonces estamos manejándolo ahí con antibióticos y analgésicos, ¿verdad? De ahí con Eder Merlo, que tenemos un problema muscular, un desgarro, y pues ya con él no podemos contar para el resto de la temporada porque es un poquito grave, pero de ahí el equipo está al 100, ¿verdad? Estamos bien, hoy vamos a tener una sesión de hielo para recuperarlos y de ahí estamos bien. La tercera Copa Afrodescendiente Centroamericana se suspende y será hasta el mes de julio aquí en La Ceiba. Lamentablemente pospusimos el evento, pero el evento siempre se estará llevando a cabo a partir del 26 al 27 de julio de este año en curso, pidiendo las disculpas del caso, ¿no? Pero nosotros como organización responsable y organización que tenemos credibilidad a nivel nacional e internacional, no podemos vender la idea, Eddie, de un evento internacional y vamos a presentar otra cosa. Fácilmente nosotros pudimos haber salido del paso, pero no nos caracterizamos de esa forma, tampoco íbamos por salir del paso a buscar cualquier equipo de barrios, de colonias, de comunidades muy cercanas, pero no es el sentido ese, es el sentido de poder fortalecer los lazos de hermandad que tenemos con los hermanos centroamericanos.